Estamos en el municipio de Chigorodó, en la finca Lati, una finca de vocación cooperativa dedicada a la producción y exportación de banano. Desde febrero de este año iniciamos unos trabajos tendientes al control biológico de la cicatoca negra. Más que biológico, a darle un manejo integrado. Nosotros estamos aplicando hoy en día, iniciamos desde febrero aplicaciones de productos con base en microorganismos endófitos. Los microorganismos endófitos son microorganismos que penetran el área foliar a través de las raíces y de los pseudotallos de banano y permiten desplazar paulatinamente el efecto negativo que tiene la cicatoca negra sobre la producción. Es decir, es una lucha de poblaciones donde los microorganismos endófitos colonizan las hojas nuevas y ahí donde ya colonizan no entra la infección por la cicatoca negra. La cicatoca negra es la enfermedad más limitante que tiene la zona de Urabá, para la cual en costos de control se estima aproximadamente entre unos 30 y 40 millones de dólares. Y nosotros iniciamos a trabajar entonces, a hacer aplicaciones terrestres. En las aplicaciones terrestres estamos utilizando un volumen de agua de 120 litros de la mezcla por hectárea. Dentro de los microorganismos endófitos que venimos manejando, estamos utilizando el Oasis. El Oasis es un producto que tiene diferentes tipos de microorganismos endófitos, con base en bacterias, en hongos, en levaduras. Igualmente se está utilizando el producto BP150, que son fermentos de penicilium formulados en ácidos húmicos y fúlvicos. Esto se combina con un producto mineral natural que nosotros tenemos, que es el antracín, con base en caldo bordelés, que aparte de ser un excelente fungicida, aporta también elementos importantes para la planta como el azufre, el calcio y el boro. Como les comentaba entonces, desde febrero iniciamos las fumigaciones, hicimos una aspersión terrestre por mes y mensualmente el avión siguió volando tres veces en el mes, dice aplicaciones cada 12 días para el tema de control de cicatoca. ¿Por qué? El objetivo claramente era levantar una pollonería bastante sana para que cuando fuéramos a estar tuviéramos bastante controlada la enfermedad de la cicatoca, pudiéramos entonces empezar a hacer un trabajo diferente, que es el que venimos haciendo a partir del mes de octubre. A partir del mes de octubre, en vista de la alta sanidad que tenemos, empezamos a replantear el control de la cicatoca y dividimos la finca en dos áreas. Una parte de 50 hectáreas, en la cual venimos haciendo una aplicación mensual de microorganismos endófitos terrestre y una aplicación y tres aplicaciones aéreas, es decir, el avión sigue volando cada 12 días, pero seguimos con la aplicación terrestre. La otra mitad de la finca estamos haciendo una aplicación foliar vía aérea una sola vez en el mes y estamos haciendo dos foliares vía terrestre con los microorganismos endófitos. ¿Qué hemos encontrado en estos 9 meses que hemos venido trabajando estas metodologías? Hemos encontrado cosas interesantes. Primero, que el ratio, que es lo más importante, es decir, la producción de fruta, se ha incrementado y llegamos de ratios de 0.75, 0.8, llegamos a un histórico en los meses de agosto, septiembre, de ratios de 1.16. Eso significa un incremento mal contado entre el 20 y el 26% más de fruta. Pero ¿cómo lograr eso? Encontramos durante el tiempo y los monitoreos que se vienen haciendo, que para control de cicatoca se hacen monitoreos con base en la hoja más joven infectada. Es decir, como las hojas del banano se cuentan en espiral, al hacer el conteo de la hoja, la hoja más joven infectada es aquella hoja que al contar de arriba para abajo presenta las pizcas mínimas, la mínima expresión de la cicatoca negra, que se llaman pizcas. Y generalmente esas pizcas las estamos encontrando a partir de la hoja 6. Y después evaluamos la hoja más joven manchada, es decir, donde las pizcas confluyen y al confluir las pizcas forman una mancha. Esa mancha la venimos encontrando
entre la hoja 8 y la hoja 10. Es decir, hemos ganado, aparte de eso, de esa sanidad, hemos ganado un número total de hojas. Hoy en día estamos llegando a plantas paridas con 12, 13 y 14 hojas. ¿Qué nos permite llegar con ese número de hojas tan alto a parición? Nos permite que al momento de la cosecha, que son 11 semanas entre la bacota y la cosecha del racimo, nos está permitiendo llegar al momento de la cosecha con 6, 7 y hasta 8 hojas sanas, lo cual permite tener un racimo de muy buena calidad. ¿Esto en qué se ha transmitido? Se ha transmitido en el hecho de que los repiques, es decir, aquellos racimos que tenían que eliminar porque llegaban a cosecha por debajo de 5 hojas, hoy en día se han minimizado. Aquí hay históricos en esta finca donde se tenían hasta 350 racimos de repique por semana. Hoy en día estamos haciendo históricos de pronto de 20, de 25, máximo de 50, lo cual indica que no solamente entonces hemos incrementado el ratio, la producción, la sanidad por el tema de cigatoca, sino que hemos disminuido las mermas. Todo eso entonces se traduce en costos. El costo de las aspersiones aéreas hectárea a mes está estimado en la zona en más o menos unos $80, más el saneo semanal que hay que hacer, que se estima un costo de saneo mensual de más o menos unos $30. Es decir, estamos hablando de unos 110, 120 dólares hectárea a mes, control de cigatoca, incluyendo lo que es el manejo químico y el manejo cultural. La propuesta que tiene Safer Agrobiológicos desde el punto de vista de costos va entre 40 a 50 dólares hectárea mes, lo que implica una disminución del 50% en los costos. Y otra labor muy interesante, complementaria, que es vital en el tema del control de la cigatoca, es el tema de estimulación de raíces. Hay un elemento que es bastante importante en la agricultura y que es claro tener en cuenta, que para que haya absorción de calcio es indispensable que haya formación de raíces nuevas. Es decir, el estimular raíces nuevas permite una absorción de calcio, tanto a nivel radicular como a nivel foliar. Dentro de la propuesta de microorganismos endófitos, la acompañamos con nutrientes foliares, como un nitrato de calcio, como un nitrato de potasio, fuentes de zinc, de boro y de magnesio, que nos permitan que a la vez que los microorganismos colonicen efectivamente el área foliar, también la planta tenga una nutrición adecuada, tanto en el sistema radicular como en el sistema foliar. Con la aplicación de los microorganismos endófitos en Finca Lati, observamos un efecto colateral muy interesante, y es que al hacer evaluación de plagas encontramos una muy, muy baja presencia de trips por debajo del umbral económico de daño, casi nula presencia de insectos defoliadores, especialmente algunos gusanos del tipo oxifanes y otros limacódidos. E igualmente no encontramos la presencia de colaspis, que es el cucarroncito que roe el fruto. Pero lo más impactante es que cuando iniciamos esta finca tenía una alta incidencia de cochinilla. La cochinilla, su nombre científico es Dismicoccus sp. Esta cochinilla venía presentándose subiendo desde el suelo hasta los racimos, obligando a hacer un lavado frecuente de racimos. Hoy en día la cochinilla se controló en más o menos un 90-95%. Es decir, tenemos un muy buen control, aparte de cigatoca, un muy buen control también de insectos plaga. El proceso ha sido de un foliar, de unos ciclos foliares que hemos echado para contrarrestar, para hacer la hoja más resistente, para que la cigatoca negra no nos afecte tanto en la plantación. La cigatoca negra antes la manejamos a punto de desoje, saneamiento más que todo manual y la fumigación aérea. El proceso ha sido de hace por ahí aproximadamente por ahí unos 8 meses. Hemos llevado un control biológico a la plantación. Llevamos unos ciclos mensuales y fuera de eso hacemos la fumigación aérea
dentro de la plantación. ¿Qué nos ha ocurrido? Es que se ha visto menos densidad de la cigatoca, cosechamos con más hojas, no tenemos que hacer tanto desoje foliar dentro de la plantación manual, y han llegado racimos con muy buenas hojas a cosecha. Donde se han utilizado los productos agrobiológicos se ha visto un cambio notable, porque se ha disminuido la infección de la cigatoca, el racimo, el peso del racimo ha aumentado, el tamaño, la merma ha disminuido, ha aumentado el ratio. Eso hace que la producción y la exportación sea de mayor aceptación, lo cual hace que Finca Laticaria sea más productiva. De manera que, en resumen, todo este manejo que venimos haciendo en Finca Lati nos ha permitido tener una mayor productividad, una mayor sanidad del cultivo, y por ende estamos hoy en día manejando unas apuestas de hacer solamente una aplicación vía aérea con dos aplicaciones terrestres de microorganismos endófitos. Eso implica una disminución drástica en el tema de costos, que puede fluctuar entre un 25% y un 50%.